Bienvenidos a Telediario en esta hora de información. Yo soy Fernando Núñez. El pasado 26 de septiembre fue el 37º aniversario de la segunda producción de Motley Crue titulada Shout at the Devil. Un disco originalmente que iba a titularse Shout with the Devil. Aquí vemos este álbum con el señor Big Mars, con Vince Neil, Tommy Lee, Nikki Sixx. Usted, por supuesto, con esa indumentaria muy característica de esta época, onda al estilo Mad Max, donde Motley Crue llegó con un segundo álbum rompiendo absolutamente todos los récords. Ahí está la edición mexicana con aquel sticker de serie rocker que se usó mucho por aquel entonces por Elektra Records o por Warner Brothers y que sin duda alguna fue uno de los puntos importantes de esta producción. Junto con esta edición, aquí tenemos también en CD, por supuesto, la edición norteamericana y la edición japonesa, uno de los santos griales de esta producción. Suena de fondo Too Young to Fall in Love, Motley Crue. All around.